Buenos días, hoy nos encontramos en la avenida Las Gardenias de la ciudad de Puno, donde según datos nos indicaron que había luces de Navidad en toda una cuadra. Así es que vamos a darle. Realmente ya me quitó las ganas de grabar. Sí. Estamos acá, las luces apagadas, pueden ver. Están apagadas aún. Acá podemos ver la primera luz. Quiero cuidado con los carros. Acá podemos ver las primeras luces. Que tenemos que llamar la atención, lamentablemente esto se vería más bonito si todas las luces estarían prendidas, pero hay casas que todavía no han encendido sus luces. En teoría deberían estar encendidos todas las casas llenas de luces. Y acá vemos otra casa con luces. Acá. Mira qué bonitas luces. Las decoraciones. Jo, 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 jo. Acá seguimos avanzando. A ver, vamos a ver más decoraciones. Acá vemos la siguiente casa decorada. Acá tenemos otra casa. Sigamos avanzando. Ahora, ¿cómo habrán nacido la historia, no? ¿Habrán querido concursar las casitas? ¿Qué habrá sido? Aquí hay otros que todavía no encienden sus luces.
acá tenemos otra casita decorada de luces de Navidad. No entiendo algunos, no me lo logran. Aquí una casa apagada que llama la atención. Toca, toca, que aprenda, dile. Y aquí seguimos avanzando con las decoraciones de las casas. Casas de Navidad. Este, según acá me indican, acá hubo un concurso de luces navideñas y nacimientos. Un concurso que organiza todos los años la Municipalidad Provincial de Puno, en esta calle. Por eso es que los vecinos se organizan y decoran todas sus casas en este evento. Aquí. Acá tenemos un amigo que está decorando su nacimiento. Vamos a entrar. Pase a ver el nacimiento. Una buena feliz Navidad, jojojo. Jojojo, feliz Navidad, jojojo. Vamos a ver acá el nacimiento, la decoración. Cantando la Navidad. Ahí podemos ver la decoración. A la 2 y a la... El puente, ahí está el puente. ¡Oiga! Está bien. Ya, una vez más, una vez más. Ahí está la Plaza de los Deseos. A ver, amiguito, nada. Hay que pedir los deseos. Nada, caramba. No se van a cumplir, vamos, con fe. Siga, el que le sigue la consigue. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahí, así, así fuerte. Ahí está el pozo de los deseos. Nada, amiguito. Ahorita viene el chavo y se recoge todo. El chavo. Lanzo. Felicitaciones acá al vecino que es hermoso. Felicitaciones. Vamos a ver acá. Acá seguimos viendo más del nacimiento. Acá estamos en el nacimiento, seguimos viendo qué bonito el nacimiento. Seguro uno de los ganadores del concurso. Nos dirigimos al polo norte. Acá seguimos acá. Ahora vamos a ver la última parte del nacimiento. Acá tenemos la una significación del polo norte. Los pingüinos, los osos. Ahí está, qué bonita decoración. Ajá, podemos ver acá. Qué bonita decoración. Sigamos, salimos, por favor.
abrimos, salimos. No estorbemos, salimos. Permisito, permisito. Permisito, por favor, ya salimos. Permisito, permisito. Acá ya hemos visto el nacimiento. Seguimos haciendo el recorrido de la gardenia. Acá seguimos, está full acá la de visitantes. Vamos yendo un poco más al fondo. Por acá, vamos a ver. Acá otra luz que no se ha encendido. Luces no encendidas. Acá tenemos las otras luces. El arbolito no se encendió. Acá seguimos nuestro recorrido, viendo más casitas decoradas por la Navidad. Acá otra casita decorada, tiene varias luces apagadas. Acá hay otra casa de un piso. No, yo todavía hay más luces. Todos están apagados. Sí, pero entonces está apagado. Cuando está apagado no se ven las luces. Acá hay algo, ajá, nacimiento, ¿qué es? Tenemos que el ángel. El ángel guardián. Allá se están tomando fotos con el Grinch. No sé por qué todos lo quedarán al Grinch. El Grinch, el más querido de la Navidad.
bonitas decoraciones acá en las casas. Se ve que ha habido que un esmero, acá sí lo sé.